Aparentemente habría una brecha insalvable entre la gente conservadora, asociada a la llamada derecha política, y la gente progresista, mal llamada liberal, asociada con la izquierda política. Las personas conservadoras buscan la protección de los grandes logros de la civilización, abrazan la moral tradicional y las costumbres establecidas, mientras quienes hablan de progresismo cuestionan los mismos logros como incompletos, a veces injustos, buscando más derechos, queriendo mejorar las reglas del juego. La derecha ataca a la izquierda por ser esta destructora de lo bueno conocido y por creerse moralmente superior, imponiendo nuevas normas de convivencia. Y la izquierda ataca a la derecha por conformista y cómplice de una realidad que aún tiene mucho por mejorar. Pero tanto una ideología como la otra, si son rígidas, si cultivan la intolerancia, son nefastas y se alimentan una de la otra. La calidad de la persona no tiene nada que ver con su postura política, pudiendo haber máxima calidad humana en el conservador o el progresista cuando se busca un mundo mejor y una mejor convivencia. Pero la rigidez o el fanatismo no son signos de madurez personal en ninguna postura política. La madurez personal se logra con una infancia que goza de seguridad física y de amor incondicional por parte de quienes los crían. Cuando este desarrollo normal no existe, el fanatismo y la rigidez tan solo demuestran una inseguridad personal que se esconde debajo de la postura política. Así como las dos manos del cuerpo son necesarias, las dos posturas políticas también lo son. Y la persona que goza de confianza básica y madura autoestima sabrá crecer y nutrirse de cada opinión diferente. Les habló el doctor Orlando García.